Ya la incertidumbre la teníamos desde tiempo atrás de los comentarios que o de las decisiones y las formas en las cuales se ha venido conduciendo el gobierno federal. Y siempre hay pues la esperanza o la expectativa de que pueda cambiar. El Consejo de Empresarial a nivel nacional ha marcado una línea de diálogo, de mesura, de consenso entre las partes, pero sin embargo, pues no ha sido lo suficientemente enérgico para exigir que las inversiones o lo que pueda realizar los sectores empresariales a cambio pues de unas mejores propuestas para el país, para generar confianza. Y eso ha permitido, pues la verdad, que muchas empresas también pues, se detengan a pensar en México como posible país receptor de estas oportunidades de negocio. Nos preocupa el que la decisión, solamente en una forma pues, de estar experimentando en una política nueva que verdaderamente no se defina en base a estudios técnicos y de viabilidad financiera, del impacto positivo que pueda generar, que por simple juego político de alguna forma el presidente esté experimentando. La verdad es que pues, le han salido mal esos experimentos, no a él, sino a todos los mexicanos. Y creo que esta es la oportunidad para que los mexicanos se den cuenta que no se le puede entregar todas las herramientas a una sola persona, porque ahí están los resultados. Entonces, es sumamente importante para los sectores empresariales, para la sociedad, que este tipo de cuestiones pues no continúen de esta forma y que al final haya equilibrios, que es lo más importante. Por eso la sociedad tiene que darse cuenta que para eso sirven las diferentes fuerzas políticas y que es sumamente importante que en el 2021, que es cuando hay un cambio en el poder legislativo, haya ese freno para que el presidente por lo menos tenga que preguntar a los ciudadanos. Él había, de hecho,